Hola, hola, bienvenidos de nuevo al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y me encanta que estén con nosotros hoy a la víspera de la celebración del Día del Padre. Una excelente ocasión para disfrutar de actividades en familia donde el protagonista es papá. Y les tengo una súper recomendación. Aquí en el Marriott Hacienda Belén. Un lugar ideal para salir de casa y pasar un Día del Padre maravilloso en el paseo por la hacienda. Consulte ya por el precio especial que incluye la habitación desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con acceso para 2 adultos y 2 menores de 12 años. Un porcentaje del consumo será para el restaurante. Además, le dan un mapa para un autorrecorrido safari por los jardines, merienda y obsequio para los niños. Acceso también al fitness center, a la silla de masaje, al jacuzzi y además de descuentos en los servicios de spa y el salón de belleza. Un regalo buenísimo para papá que disfrutará además toda la familia. Llama ya y reserva un paseo por la hacienda a los teléfonos que aparecen en pantalla. El programa de hoy está lindísimo y está dedicado a ustedes. Empecemos con el primer tema de hoy, con Natalia Calderón, que nos habla de ser papá. Gracias, Pri. Y es que celebramos una fecha muy especial. Celebramos al primer hombre en nuestras vidas. Celebramos a papá. Ser papá es sinónimo de entrega de amor incondicional, es ser un maestro, un guía, es un modelo. Y ser papá también es que pueda conectar ese papá con el niño que un día fue para redescubrir la inocencia, la creatividad, los juegos, la magia infinita de la infancia. Ser papá, por supuesto, va más allá de la biología, del aporte económico, porque ser papá es estar presente, es acompañar, es modelar el tipo de hombre que merezco en el caso de las niñas, es modelar el tipo de hombre que anhelo a llegar a ser en la gran mayoría de varones. Es una alta responsabilidad de vida, pero trae consigo una recompensa incalculable, amor infinito. El rol del papá en el desarrollo de los niños ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo y ahora ya el papá no es únicamente proveedor de lo económico, ahora es una figura de modelaje dentro de la dinámica familiar. Ahora que también las mujeres estamos integradas a toda la parte laboral, el papá forma parte de la vida cotidiana de la casa y del cuidado de los niños. Es una figura de apoyo y seguridad absoluta y esa interacción hace que el niño desarrolle una personalidad y una confianza en sí misma necesaria para adaptarse más adelante al mundo exterior. Ofrecer ese espacio seguro es uno de los roles más importantes del padre en la familia. Anteriormente era únicamente un proveedor y hoy día ese papel o esa dinámica familiar se ha extendido y esta visión ha cambiado radicalmente. Hoy día hay muchos papás o casi todos involucrados en la crianza activa de sus hijos. La paternidad, una de las tareas más importantes y retadoras para todo ser humano. Feliz día a todos los papás y abuelitos comprometidos con los niños. Muchas gracias. Baby Center les presenta el ABC del bebé. Poner a un bebé de pie antes que esté listo no le beneficia en nada. Por el contrario, suelen saltarse la etapa de gateo. El gateo permite que sus hemisferios cerebrales trabajen juntos y eso le facilita aprender nuevas cosas. Fortalece su columna vertebral y músculos necesarios para desarrollar la motricidad fina y gruesa. Con el gateo da inicio su proceso de lateralización que favorece la coordinación entre el ojo y la mano y esto le ayudará en un futuro en la escritura. También el niño adquiere autonomía y seguridad al moverse por sí mismo y explorar su entorno. Así que mi recomendación es que haya gateado al menos 3 meses para que fortalezca sus piernas, sus rodillas, para soportar su propio peso al caminar. Además, al gatear adquiere destrezas para protegerse en una caída, al estar familiarizado con el apoyo de sus manos en el suelo. Ahora bien, cuando llegue el momento, ¿cómo ayudarlo para que empiece este proceso de caminar? Bueno, puede proporcionarle espacios en que el niño camine y se ponga de pie con apoyo. Puede ponerle juguetes en la pared de modo que venga gateando y se ponga de pie
para tomar esos juguetes que están pegados en la pared. Por favor, eso sí, no tome a su bebé de las manos porque eso le va a dar una falsa confianza. Es mejor tomarlo de la ropita o incluso de los hombros para apoyarse. Lo más importante es respetar el ritmo del bebé y dejar a un lado las comparaciones con otros niños de su misma edad. Contáctenos a Baby Center a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o al WhatsApp 8686-2229 y matrículate ya en nuestra opción virtual de estimulación. Baby Center presentó el ABC del bebé. EnfaGrow, única con MFGM y con niveles clínicamente probados de DHA. Apoya un desarrollo mental y el aprendizaje. Impulsemos lo extraordinario con EnfaGrow. El sobrepeso y la obesidad han aumentado en los últimos años en niños y adolescentes. La doctora Tuel nos comparte estrategias para actuar ante los primeros indicios de obesidad infantil. Veamos. La sección de nutrición es presentada por EnfaGrow. Gracias, Pri. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos. El sobrepeso y la obesidad infantil se deben a múltiples causas, a menudo enlazadas entre sí, en las que intervienen factores genéticos, hormonales, estilos de vida y factores ambientales, siendo los estilos de vida los que tienen mayor relación con esta problemática. ¿Qué hacer si el niño empieza a engordar por encima de lo saludable? ¿Se debe someter a un niño a dieta? ¿Cómo debemos actuar ante los primeros indicios de obesidad infantil? En primer lugar, someter a un niño a dieta es un término erróneamente utilizado, ya que realmente los niños no deben estar en un régimen alimenticio donde se eliminen grupos de alimentos o les hagamos pasar hambre. No significa reducir la ingesta de alimentos para adelgazar o para un determinado peso corporal, sino mejorar la calidad de los alimentos con el fin de proveer al niño los nutrientes ideales para continuar su desarrollo y crecimiento normal. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Lo ideal es que un nutricionista pediátrico le realice estudios individuales para saber el caso. Además, es muy importante las pruebas del laboratorio y valorar los antecedentes familiares. Por lo general, el problema empieza con una actividad física baja, sumada a una dieta desequilibrada, con exceso de grasas saturadas, trans y procedentes de comida empacada. Visitas habituales a restaurantes de comida chatarra, mucha panadería y porciones muy por encima de lo recomendado para la edad del niño. Ahora bien, ¿qué hacer ante esta situación? Promover un aumento de la actividad física para mejorar el consumo de energía del cuerpo. Además, evitar el sedentarismo e incitar al niño a jugar al aire libre. Modificar los menús que ofrecemos al niño. Evitar alimentos ricos en azúcares, como son los jugos concentrados, aunque sean de fruta natural, las galletas y los procesados. Sustituyéndolos por fruta, fuentes de fibra y alimentos tradicionales hechos en casa. Trata de cocinar sin grasa, al horno, a la parrilla, al vapor, evitando frituras. Promueva la ingesta de verduras crudas que proporcionan sensación de saciedad. Esto se conoce como reeducación dietética y básicamente consiste en eliminar de la dieta los alimentos con mayor densidad calórica y menor densidad nutricional. Reducir ligera y progresivamente las raciones, nunca de golpe. Nuestro hijo no es capaz de detectar y actuar frente a señales de saciedad que le envía su cuerpo y debe aprender a hacerlo. Además, disminuir de peso de manera consistente, entendiendo la modificación de la reeducación de los hábitos alimenticios, ha demostrado ser más permanente que hacerlo restringiendo las cantidades de comida. Espero que estos consejos le puedan ayudar a mejorar los hábitos de sus hijos en casa. Nos vemos pronto en una nueva sección de Nutrición Infantil. La sección de Nutrición fue presentada por EnfaGrow. Muchas gracias, doctora, por estas recomendaciones. Lamentablemente, la obesidad no solo genera problemas de salud, también baja autoestima e incluso depresión.
nos vamos con nuestros patrocinadores y al regresar les daré 3 recomendaciones a los papás para tener una buena relación con sus hijos. Así que si usted nos está viendo desde el Facebook de la ABC de los Padres, etiquete ya a ese papá para que lo vea. Y más adelante también el doctor Martínez nos compartirá acerca de primeros auxilios básicos. Así que no se vaya, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Hoy desde el Marriott Hacienda Belén. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, presidentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas, se vuelven a poner de pie. Personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy. Profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Bienvenidos a St. Joseph School. Tenemos 55 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 4 idiomas, habilidades blandas, programas de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares. Niños seguros, niños felices, y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en St. Joseph School. La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. No es sencillo ser buenos padres. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo extra, incluso cuando estamos muy cansados. Y en víspera de la celebración del Día del Padre, quiero compartirte 3 recomendaciones para tener una buena relación con tus hijos. Lo primero, tiempo para su familia. Sus hijos son importantes para usted, ¿verdad? Por supuesto que sí. No los pondría en el primer lugar de las necesidades del hogar si no le importaran. Sin embargo, sus hijos perciben que son importantes cuando los escucha con total atención. Me refiero a verlos a los ojos, dejar el celular, jugar con ellos, hacer algún proyecto juntos. Lo segundo, escuche con calma. En esta vida tan ocupada, cuando nuestros hijos cometen un error, tendemos a responder de forma exagerada porque no tenemos tiempo para escucharlos. Si sus hijos temen que usted pierda el control y los castigue con severidad, no se sentirán con la libertad de expresar lo que piensan y lo que sienten. Pero si los escucha calmado, les demostrará que se interesa de corazón por ellos. Deténgase y escúchelos. Lo tercero, discipline a sus hijos con amor. Disciplinar es más que enojarse, más que regañar, más que castigar cuando hicieron algo mal o usted está decepcionado. Disciplinar es sentarse, aconsejar, educar, ser ejemplo. Busque oportunidades cada día para compartir con sus hijos sus propias vivencias, para compartir sus anécdotas y las lecciones de la vida. ¿Qué aprendió con sus propios errores? ¿Qué vivió cuando usted era un niño? Estos 3 consejos básicos le permitirán disfrutar aún más su rol como padres. Hoy quiero también aprovechar este espacio para enviar un saludo a mi papá Carlos Mora. Ya les había dicho que yo tengo el mejor papá del universo definitivamente. Justo el que mi corazón necesitaba. Te amo, pa. Hasta la luna. También quiero felicitar a mi esposo Jeffrey Jones, un papá dedicado, amoroso, presente, que no duda nunca dejar todo por amor a Christine y a Michelle. Gracias, Jeffrey, porque tu misión más grande en la vida en la formación de nuestras niñas y amar a nuestra familia cada día con todas las fuerzas de tu corazón ha sido tu propósito.
feliz Día del Padre a ambos y a todos ustedes padres que nos están viendo hoy. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con PRI. La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Ante un accidente o una situación grave, es importante que el padre sepa cómo atender a su niño. Por ejemplo, si un niño convulsiona, es importante que el padre sepa mantener la vía aérea abierta. Para eso debe levantar su cabecita del mentón para que el niño respire bien. Por ejemplo, si la emergencia es que se quemó, es muy importante proteger la zona, tratar de no aplicarle ninguna sustancia, que a veces ponen pasta de dientes, ponen brosa de café pensando que eso va a mejorar, sino que inmediatamente llevarlo al médico. Ahora, si lo que tiene el niño es, por ejemplo, una herida porque se cayó y se le abrió, por ejemplo, la frente, vamos a poner una compresa ahí con presión para evitar que el sangrado sea abundante y consultar con el médico. Si lo que ocurrió fue, por ejemplo, que se cayó y el bracito se le desmontó o se le fracturó posiblemente, es importante saber inmovilizarlo, ojalá contra su pecho, de manera que no lo pueda mover con una correa o con una camisa un poquito apretada y consultar inmediatamente con el médico. Cuando el niño tiene algún golpe en la cabeza, es importante tratar de no levantarlo bruscamente, no tanto porque le haga daño en la cabeza, sino porque no sabemos si su cuello puede haber sufrido alguna alteración y moverlo bruscamente vaya a ocasionar un problema mucho mayor. Los primeros auxilios es algo en lo cual los padres deberían entrenarse, deberían tratar de llevar cursos y ver cuál es la forma más adecuada de hacerlo para evitar complicaciones por un mal manejo de los niños. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Traiga papel y lápiz y tome nota de estas 5 actividades para reforzar el aprendizaje de la lectoescritura de su hijo mientras está jugando. Primero, motívelo a que le diga nombres de animales que comienzan con una letra, por ejemplo, con la E, y que diga elefante con la I de iguana, etc. Lo segundo que podemos jugar es con vasos, los rotulamos con la letra y que en cada vaso guarden imágenes que buscan en revistas que empiezan con esa letra. También pueden jugar en una pizarra que escriban palabras y le vas diciendo qué letra borrar. O se escribe la palabra de forma incompleta y usted le pide a su hijo que escriba las letras que faltan en esa palabra. También en una caja de zapatos o en una caja que tenga, pueden meter las letras y las van sacando y diciendo el sonido de cada una de las letras. Además, puede decir una palabra que inicie con esa letra. Por último, los famosos juegos de sopa de letras en que debemos buscar palabras y stop. ¿Se acuerdan? Será divertidísimo para jugar en familia. Sin embargo, siempre deben tener paciencia al inicio. Te recuerdo que en Schools of Excellence somos 4 escuelas: San Margaret en Belén, San Joseph en Moravia, San Peter's en Curridabat y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como Schools of Excellence Costa Rica o escríbenos al WhatsApp 6475-7294. Schools of Excellence presentó la sección El ABC de la Educación. Ya casi volvemos para compartirles un tip de disciplina maravilloso para tener niños más colaboradores. En Mamá Experta les compartiré una actividad lindísima para hacer con los chicos y más adelante tendremos a Sixto Porras. No se vaya, que ya casi volvemos con más hoy desde el Marriott Hacienda Belén. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Y en FAGROW contiene niveles probados de DHA, hierro, y es la única con MFGM que apoyan su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente para dárselos. Prueba en FAGROW. Apóyalo en su desarrollo mental.
otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph School. Y hoy estoy con Michi, que va a practicar la forma correcta de escribir su nombre. Y eso es una destreza importante, que ellos entiendan que hay una forma correcta de escribir su nombre, que empieza con la M, después cuál letra sigue y así sucesivamente. Que no es simplemente poner letras juntas lo que forman las palabras. Vean qué fácil. Con post-its como estos que todos tenemos en la casa. Estoy segura que usted en casa tiene post-its. Vamos a hacer letras y las vamos a pegar en una pared. Por aquí, escondido, está el nombre de Michelle. Y vamos a hacer un poco de figura a fondo. ¿Con cuál letra comienza tu nombre? ¿Dónde está la...? Eso. La vamos a colocar aquí porque aquí abajo vamos a armar el nombre de Michelle. ¿Cuál es la que sigue? Eso, la vamos buscando. La colocamos aquí a la par. Yo te voy a ayudar. Después, ¿cuál? Muy bien. Y así vamos. Miren, lo pueden hacer con el nombre después de la... ¿Cuál sigue? Está por aquí. Eso. Lo podemos hacer así para el nombre, o usted le puede ir indicando cuál sigue después. Le puede ir indicando que le pase una letra. Pásame la A. No, ¿cuál sigue? Michelle. Sigue la E. Le podemos ir ayudando, por supuesto. La E. Después sigue ahora sí la otra I, porque tiene dos I. Y termina con la otra E. Y formó el nombre. También le podemos decir, búscame una A. Pásame una A. ¿Dónde está la A? Y así practicamos letras. En todo esto, lo más importante es que usted busque formas divertidas y diferentes de repasar letras con sus hijos, porque si ellos se están divirtiendo, van a amar trabajar con las letras y todos, por supuesto, queremos que los niños se diviertan al hacer letras. Muchísimas gracias, Michi, por acompañarme y nosotros seguimos con más aquí en el ABC de los padres. St. Joseph School presentó la sección Mamá Experta. ¿Sabías que 8 de cada 10 bebés tienen dermatitis de pañal? ¿Qué es esa irritación de la piel causada por la humedad y el contacto prolongado con heces y orina? Hipogloss es un óptimo protector dérmico que favorece la rápida reparación de la piel y es muy útil en la reducción del riesgo de infecciones. Sus componentes forman una capa de protección en la superficie lesionada, actuando de forma inmediata para aliviar la comezón, el ardor y el dolor. Aplica Hipogloss diariamente y por tiempo prolongado para prevenir rozaduras en la piel del bebé, desde recién nacido hasta sus primeros años de edad, humectando y formando una capa protectora que conserva la piel de tu bebé sana. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Hola, Pri. Quisiera un consejo. Me siento agotada. Mi hijo de 4 años y yo peleamos todo el día. No me obedece y no sé qué hacer. ¡Wow! Hola, Natalie. Espero que estés muy bien. Te voy a compartir un tip muy sencillo. Dar opciones para evitar caer en esas luchas de poder. Te comparto algunas situaciones y, por supuesto, algunos ejemplos. Si usted lo que quiere es que guarde los juguetes, le puede decir algo como, ¿prefieres guardar los juguetes en las cajas o en el closet? Si su hijo llora porque quiere todos los juguetes de la juguetería, entonces usted le puede decir, escoge uno, mi amor. ¿Quieres que yo te ayude a elegir o elegís vos solito? ¿Tu hijo no quiere practicar piano? Entonces usted puede decirlo, o el instrumento que toque, son ejemplos, ¿verdad? Usted le puede decir, ¿quieres practicar piano antes o después de que comas una merienda? Para que se lave los dientes, le puede dar opciones como, ¿quieres lavármelos primero vos a mí o te los lavo yo a vos de primero?
cuando le cuesta que coma mucho, que hay chicos que las mamás dicen no come, definitivamente puede decirle algo como: ¿quieres el huevito frito o lo quieres picado? ¿Prefieres el pan tostado o sin tostar? ¿Con mantequilla o con queso crema? ¿Viste qué simple? En realidad es muy simple, porque les vamos a ir dando opciones limitadas. Sin embargo, estas opciones le permiten decidir qué hacer y es menos probable que el niño empiece a luchar por desobedecer. Así que empecemos a usar opciones allí en la casa. Enfagro presentó la sección Preguntas y Respuestas. Los dolores de cabeza en niños pequeños pueden estar asociados con una enfermedad o una infección viral. En niños más grandes podría estar relacionado con tensión, estrés o un problema de visión. En caso de un dolor de cabeza leve, puedes acostar a tu hijo en una habitación oscura y tranquila con una toalla fría en la frente. Si el dolor de cabeza persiste, consulta al médico sobre administrarle Panadol niños para un alivio efectivo del dolor de cabeza. Antes de terminar el programa de hoy, nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos comparte la historia de una joven maestra que agradece a su padre. Habían transcurrido los años. Ella ahora tenía 21 años y era su primer día de trabajo. Ahora era una educadora profesional. Ese día en la noche publicó en su red social el siguiente mensaje: papá, gracias. Gracias porque me has acompañado en los días importantes de mi vida, por haberme animado a continuar cuando yo quería desistir. Gracias por haberme prestado el hombro para llorar cuando ya no tenía fuerzas. Gracias por haberme ayudado a elegir la carrera que amo. Hoy soy una educadora profesional que apasionadamente cada día va a enseñar a los niños lo que he aprendido en las aulas universitarias. Lo que más me emociona es saber que compartimos juntos esta alegría y que hoy estás a mi lado para ver el fruto del trabajo. Gracias a ustedes, padres, por haber dado lo mejor a sus hijos. Igual que esta joven de 21 años, todos los hijos se detienen para agradecer el amor del padre, esa perseverancia, esa constancia, ese animar para que no desista en los momentos cruciales de la vida, ese hombro que le permitió llorar cuando el desamor se fue, cuando el dolor llegó, ese consejo sabio que le permitió descubrir la carrera que debía de estudiar, pero también el consejo que le permitió a ella elegir correctamente los amigos que iban a influenciar su vida. Cuando leí este comentario, me dije a mí mismo: todos los hijos del mundo deberían detenerse para agradecer a los padres. Por eso, en nombre de sus hijos, muchas gracias, papá, por ser ese hombre que permaneció en lugar de irse, por ser el ejemplo que sigue inspirando. Muchas gracias por el abrazo sincero y por el beso apasionado. Gracias porque hoy los hijos cosechan el fruto de la siembra que ustedes han hecho en el corazón de ellos. Ustedes han marcado el destino de una nueva generación. Muchas gracias, Sixto, por esta historia tan hermosa. Feliz día al padre, a vos y a tus hijos Daniel y Esteban, que ya te convirtieron en abuelo. Has hecho un gran papel educándolos. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en este programa especial desde el Marriott Hacienda Belén. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros y que mañana pasen un hermoso día del padre. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Chao!